Good night, everybody. How are ya? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Estamos con Adonai, con Rudy, quiero ver, con Nelly, con Jorgito y con Rosita. ¿Cómo están, chicos? Ah, ya me acordé, sí es cierto, está bien, Adonai, no te preocupes, me alegra que estés bien. Rudy, Rosita y Nelly, ¿cómo están? How are you guys? ¿Cómo te va? I'm fine, teacher, Ay, vaya, qué bueno. Pero no te veo, Nelly. I'm fine. Permítame, me estoy acomodando. Ah, bueno, está en la camita. No, aquí en la mesa. Ah, vaya, está bien, pues. Yo pensaba que en la camita, así como Adonai, ¿verdad? Que a veces está con la hamaca. Y quiero ver, Rudy dice que está terrific. Y Adonai dice que Nelly is, she's Ahí making her up. Ah, verdad, y estaba peinando. ¿Sabes estoy. cómo se dice peinando? Bueno, No. ¿sabes cómo se dice peine? No. Comb. Home. Comb. Te lo voy a poner aquí en comb. Comb. Entonces sería peinichón, dice Adonai. No. Y eres, cuando dice que tú te estás peinando, es I'm combing my hair. I combing my hair. Y así que te estás peinando, ¿verdad? Bien. Exacto. Aquí Good tenemos night, a good evening. Good Evening, Jaycee. Casi te veo así como que estás así medio fantasmón. ¿Medio qué? Fantasmón. Ver, yo creo que se le quedó la cámara que está Sí, ha de ser puesta. como que fuera espejo, se ve. Espera, Se se está no, de tal modo. maquillando, dice. Déjale No. así, No, pero si me veo quemado es porque andaba en un jaripeo. Ah, andaba en jaripeo. Ah, qué bueno, miren. No, 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 Toria, no, no, ya, por Dios, no, hombre. Ahí es, le dan cuernitos, ¿no? Pero Cabalgando, pues. ni la novia porque no tengo, así que Ah, vaya, pues ni no modo, hay ¿verdad? cuerno. Ah, va, no, cuernitos. No, andaba animando el evento. Ah, qué bueno, mire, jaripeo, qué che. Yo tengo tiempo de no andar en un jaripeo, sí. El 4 de abril va a haber uno aquí por Tacachico y yo voy a estar animando. Bueno, es lo que me han dicho, no sé. Tacachico. Así, ahí por Tacachico. Hágame un favor, que yo casi no conozco El Salvador. Instrúyame geográficamente dónde está Tacachico. Ay, disculpe, lo siento, pero no me da pena reconocerlo, ¿verdad? Que ni modo, ¿eh? Ni yo O, sé, la en, verdad. va, o entra allá por el Paisnal, carretera Chalate, Ah, o entra carretera aquí por Charlate, estamos Pico. bien, ajá. O entra aquí por San Juan o Pico. Ah, o Pico, sí, ya. Va, hay una carretera que va a salir de allá por San Martín, creo que se llama. A San Martín, sí. Así que el 4 de abril voy a estar animando ahí. Estará animando. Más o menos, ¿de qué se trata eso de animar? De estar hablando babosadas, pues vaya, o sea, nada más. Ah, yeah. No, pues es que como animar puede ser diferentes cosas. Puede ser No, cantar, puede ser bailar. canto en karaoke, pero no es. Bueno, también en jaripeo he cantado, pero No no, sí, professional. ¿O sí? ¿cómo? ¿Usted canta professional? Professional No, no, singer. No, no, para para nada. nada. He aficionado nada más. Ah, O pero sea, mire qué bueno. pero Pídale dale. una probadita, teacher, a ver si es Ah, verdad. mire, qué ¿Cuál bien. canción? ¿Cuál canción? La ponemos aquí. No, A no, no, ya vamos a cantar una Old McDonald's, se la vamos a poner en inglés. cantamos una prendida, Andrea Bocelli con Marta Sánchez. Ajá. ¿Qué está pasando ahí? Ah, ya, ese se llama ¿Pero con Vivo por quién? ella, ¿verdad? Vivo por ella, ¿quién Oh my goodness. Ah, ya lo he escuchado. Está so romantic today. No, pero eso es lo que yo hago. Ayer no me conecté por lo mismo. Sí, O sea, me imaginé. es porque andaba animando el mismo evento. Es porque están en fiestas patronales. Ah, entiendo. Qué chivo, qué chévere, ¿verdad? Entonces, no, Bueno, qué pues la verdad chulito. que no pagan tan mal. Ah, pero qué bonito, la verdad, qué interesante.
Al verse me animo yo algún día. Es No, que yo va a creo que cantar. todos se van de Vamos. ahí. No, no tengo tan bonita voz como Jaycee, por ejemplo. No, tampoco tengo. Bueno, muchos dicen que sí, otros dicen que no, o sea, no. Ah, de gustos, gustos, dice, ¿verdad? Mi De papá gusto, de tenía gusto. una voz muy bonita. Hacía una voz de radio. De hecho, yo, bueno, no, esa página me la cerraron. Tenía una página en YouTube donde subía todos los videos en todos los eventos que yo andaba. Ah, qué bueno. Pero me la cerraron porque también mucho criticaba al gobierno, y no la Ah, cerraron. bueno, sí, ni modo, vea. La tuvieron que cerrar. Hoy es Batman. Hoy mismo le falta la batichica y el batimóvil. El batimóvil, Molestando, el molestando. batimóvil está parqueado allá afuera. Ah, La bueno, está batichica bien, todavía pues. no hay. Giovanni, ¿cómo estás? Ya mucho molestan con Jaycee, ¿verdad? Giovanni todavía está un poquito enfermito, pero aquí está. Aún todavía. Me imagino, no es fácil. Pegan unas buenas, vea. Sí, Buena, medio buena. fuerte. Sí, pero fíjate que a veces en la tienda, yo no sé, es cerca de tu casa, pero cerca de la mía, hay una señora, la señora de la tienda tiene una bolsa que trae de todo. Hasta pimienta gorda y jengibre. Y la miel de un solo. Entonces yo le mezclé todo eso y una mitad de cebolla morada, eso sabía horrible, pero me ayudó. Sí, son té de la abuela, pero que funcionan, ¿No es esto funcionan. lo que estoy tomando? Agüita. Oye, no, medicamento. Ah, ay, mi muchachita, me imagino. Sí, pero corre, té de manzanilla te ayudaría mucho a dormir. Sí, eso ayuda. Uy, bastante, bastante, bastante. Ay, no, qué barbaridad. Si viviera cerca de ti, te daría un remedio que tengo por aquí, pero ¿cómo? No te lo puedo hacer llegar. Ay, pero me alegra que a pesar de que no te sientas muy bien, you do an extra effort to be here. Y eso me alegra mucho. Así que no te voy a preguntar mucho, dice tan tranquilo. Porque a veces con medicamentos, te modo avión, estamos, vea. Tómate una Cabal, dos, a es ver si cierto. no te sentís bien. Qué considerada. Sí, no, pues la verdad. Es que, no, en serio, fíjate, a veces con tanto medicamento y por lo mismo no estamos como al 100% focus. Sí, cierto. Y entonces uno A dice, veces como que se vuelve uno da más pereza. lento. Ajá. Pero es por eso, porque tú sabes lo que tienes que hacer, pero como que el cerebro no le manda la señal correctamente, ¿verdad? A la boca, a las manos, lo que sea. Entonces te vuelves así como algo, ¿cómo te puedo decir? Como lento en hacer las cosas. Pero es lo mismo, es el mismo medicamento. Así que si oyen ronquido, ya saben quién es. No, pues sí, por la Yule. Sí, tenemos también a Glorita, miren, tenemos a Alexander, a Ricardito, que ya no está en la playa, sino que ha regresado a San Francisco, California, porque tenemos el Golden Gate behind him, ¿verdad? Tenemos el Golden Gate en la parte de atrás. Tenemos a Evangelina, que hoy no estaba comiendo. Hoy está descansando mi muchachita. Muy bien. Tenemos a Don Kevin Flores, muy bien, que hoy tiene un outfit diferente. Hoy no es black t-shirt, sino que hoy es gray one, ¿verdad? Muy bien. Tenemos también a Jesús de Los Ángeles. Tenemos a Fernando José, que espero verlo otra vez, ¿verdad? El que se parece a un ex compañero mío. Tenemos a Dagna. Tenemos a Sandrita por ahí, a Rosita, que algún día espero conocerla. Tenemos a Gaby y tenemos a Laurita. Muy bien. Uy, tenemos un montón, casa llena. Muy bien. Ah, no sé qué pasa con mi casa. No te preocupes, ahí le vas a hallar. Tranquila. Nada que tenés que quitarle el voladito de aquí enfrente. Pero no te preocupes, ya te vamos a ver. Tú tranqui. Bueno, chicos, último día de la tercera semana. ¿Qué tal? Qué rápido pasa el tiempo, right? Time passed really, really fast. Pero súper, súper rápido. Next week is the last week. ¿Qué les parece? Increíble, ¿eh? Bueno, al fin lo voy a dejar en paz hoy, no se preocupen. Para la otra semana. Chicos, what date is today? ¿Qué día es hoy? Thursday. Thursday. Thursday what? ¿Ricardito? ¿O Nelly? Ajá, March, what?
Today is Thursday. 16th. March. Uh huh. In the year 2023. Dice Esmeralda que ya se va a conectar, que está enferma. Vaya, perfecto, no problem. Muy bien. ¿Quién me lo escribe? Who writes it? Muchas gracias, Glorita, dale. Rise it on the chat, please, on the Zoom chat. Today's date, if you don't mind, please. Oh, don Kevin, quien quiera escribirlo, píquenle, pues. Vamos a ver, ¿quién gana? Alguien se está rascando la barba. ¿Se ve cómo se dice cuando algo le pica a uno? ¿Que anda así? ¿No? Rasquiña. No, pues sí, o raquín, vean. Pero, no, that means in Spanish. But what about in English? Piquiña. Any idea? No. No. Se dice ichi. Ichi, cuando algo te pica, ¿qué está así? Ichi. Ichi. Ajá, ichi. Que tenés como picazoncita, ¿vale? That's itchy. Muy bien. Bueno, y en teoría, Thursday, March 16, 2023. Ok, gracias, Glorita. Is it good, guys? ¿Está bien lo que puso Glorita? Is it good? Great job, creo girl. Que no. ¿Segura? Ah, sí, tiene. Ah, ¿verdad? Sí, híjole, y toda la mara, mira. Glorita, Sandrita, Dagna, Mr. Jay-Z. Pero hoy es 16. Pues sí. Es que lo que pasa es que Sandrita quiere llegar al 18. Mira, Jaycee, casi, fíjate, la diferencia. Lo único que me faltó es que me le pusiste un apóstrofe entre el 16 y el TH, y marzo me lo pusiste con M mayúscula, minúscula. Ah, bueno. Es lo okay. Único, pero ahí lo demás está bien. ¿Cómo se dice minúscula? Ni idea. No puede ser. Solo capital letters. Capital letters es mayúscula. Y minúscula es lowercase. Lowercase. Lower. ¿Cómo se escribe? Ya se lo escribí, ahí está en Zoom. Ahorita. Ay, barbaridad. Ahí está. Yo sé que Thursday ya quiere llegar a ¿verdad? Al miércoles de la semana que viene, pero tampoco. No, bueno. Alrighty, aquí está Esme, ya ve, muy bien, excelente, good job. Bye. Y Mr. Jason is wearing a cap. Vaya, perfecto. Chiquillos, estoy viendo que hay algunos que se les había dificultado mucho el present continuous, right? Lo vamos a ver hoy, no se preocupen. El presente continuo. Lo vamos a ver. Sí. Fíjense que, de hecho, what are you doing right now? What are you doing? What are you doing? ¿Qué están haciendo? What are you doing? ¿Qué están haciendo? What are you doing? ¿Qué están haciendo? Ahorita. Sí. ¿Cómo se diría? Escuchando. Listening. Listening. ¿Qué? ¿Están escuchando? English class. Muy bien. English class. What are you doing right now? Speaking. Muy bien. What am I doing right now? ¿Qué estoy haciendo yo? What am I doing right now? ¿Qué estoy haciendo yo? What am I doing? Enseñando cómo teaching English class. Muy bien. Explaining to you, right? Muy bien. Va, y si yo digo esto, what am I doing? Listen to music. Dancing. Listen to music. Yeah, ¿y el otro? Dancing. Conste. No se van a reír, vea, porque mi dancing no es muy, vea. Muy bien. Ahí tuvimos que intentar, vea. No, a mí me encanta la salsa, el merengue y todo lo que tiene que ver. Muy bien. Quiero ver, what am I doing? Espérense.
Writing. Writing, very good. What am I doing? Singing. Singing, very good. Entonces, chicos, fíjense que el present continuous lo ocupamos para tres cosas en específico, pero el uso más general que le damos es para hablar de lo que estamos haciendo en el momento de hablar. Por ejemplo, ahorita, ¿qué está haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes con lo que yo les estoy diciendo? You are paying attention. You are paying attention. Miren, you are paying attention. You are listening. You are speaking. You are writing. ¿Sí? Entonces, vean qué interesante. Una de las cosas del present continuous es precisamente para hablar de cosas que estás haciendo en este momento. Eso lo vamos a ver ahorita, pero antes de pulpo flotante y de periquito voladores, quería preguntarles algo. ¿Qué tipo de música les gusta? A mí de todo. What kind of music do you like? De todo. De todos. Okay. I like cumbia. Do you like pop? Yes. Yes, what? Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. Yes, I do. What about hip hop? Reggae? No. No. Rock and roll? Yeah. Classic? Yes. Salsa? Rock? Yes. Bachata? Yes. Merengue? Yes. No, man. 80s? De los 80? Algunos. Yeah. Yes. Algunos, ¿verdad? Some of them. What about jazz? Sí. A mí me gusta. R&B? Sí. ¿El qué? R&B, a mí también me gusta. ¿Country? No. Alguna. ¿Rock? Alguna. ¿Heavy metal? Alguna. Algunas, some of them. ¿Gospel? ¿Qué es eso? ¿No saben qué es gospel? No, yo no. Lo voy a escribir ahorita en el chat. Espérenme. Gospel, chicas, es las canciones que se cantan en las iglesias. Como alabanzas, correcto. Gospel. Sí, algunas son bien bonitas. Ajá, va, gospel, vea. No lo sabía, vea. No. Ah, ya ven, brand new word for you. Una nueva, gospel. nueva para ustedes. Muy bien. Perfecto. Dígame. Tengo una duda con respecto al yes, I do. Ajá. Por ejemplo, ¿en qué momento yo tengo que contestar yes, I do? Ah, con la pregunta que le digan, por ejemplo, do you? Do you like pop music? Yes, I do. Ah. O no, I don't, dependiendo. Si yo, ¿por qué? Porque el do you like, acuérdense que es una yes, no question con el auxiliar. O does, en este, depende si usted está hablando de tercera persona. Ahora bien, si yo le pregunto, what kind of music do you like? Que qué tipo de música a usted le gusta, yo no le voy a pedir un yes, I do. Le voy a pedir la explicación de qué tipo de música necesito. O qué le gusta a usted. Usted me va a decir, I like salsa, merengue, pop, hip hop. O sinceramente, si usted no le llega a la música, well, I don't like music. Así de un solo. Dependiendo. Yo digo que me gusta todo el tipo. I like of the kind of music. I like romantic music. You like romantic music. Yeah, I like pop. I like all kind of music. Sí, muy bien. Hoy sí, Selena. Sí. Chivísimo. Bye. Claro, es el du. Okay. Claro, como el agua cristal o como la horchata. O como la salsa. Como la horchata. Ay, Dios mío. Bueno. Ok. You're welcome. Les pregunto, de todas las que hemos mencionado ahorita, the top music, which of these styles of music are popular here in El Salvador? ¿Qué tipo de música es popular acá en El Salvador? ¿Qué tipo? Cumbia. 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 Reggaeton. Merengue, bachata. What else? I like dance. No, pues sí. Hip hop. Ya me imagino el Jay-Z. Muy bien. Sí, pues nada, Michael Jackson. Yo, para bailar, sí, salsa, bachata, más que todo. Yo también, yo estaba en un grupo coreógrafo. ¡Ah, qué chévere!
Entonces vamos a salir a bailar vos y yo, Esmeralda. Ay, ay, ay. No, compliqué. No, no gracias. Me gusta ir a discoteca. Ah, muy bien. No, vamos a ir a una disco. No me gusta. Les pregunto otro, chicos. Aparte de lo que acabamos de decir, what other, oigan bien, what other kind of music are popular in your country? ¿Qué otro tipo de pregunta? ¿Qué otro tipo de música es popular, aparte de lo que hemos dicho ahorita? Rock. Ajá. Disco. El trap. Uh-huh. El trap. Music disc. Uh-huh. ¿Qué más? El heavy metal. The heavy metal, aquí en El Salvador. Yes. Sí. Por ahí está Cuatro Visión. Sí. En serio, heavy metal. Iron Maiden y compañía. Iron Maiden, Metallica, Avalanche. Yes. All right. Warcry. Ah, vaya, mira. Está bien. Miren, esa es la pregunta que yo les acabo de hacer. Miren, ahí está en el Zoom de chat. What other kind of? Mire, kind of. Acuérdense que tenemos el OF, ¿verdad? Que se acuerden que se pronuncia como. ¿Se recuerdan cómo se pronuncia? El OF. El. Por ejemplo, cuando yo tengo una OF nada más. Ajá, se pronuncia como que fuera O. ¿Qué le voy a poner? Miren. Miren, cuando usted pone OF, usted no lo pronuncia off, usted lo pronuncia of. Of. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la palabra así unida, lo pronunciaría de esta manera. Miren, kind of. ¿Lo ve? Kind of. Kind of. Kind of. Si yo le pregunto, ¿qué otro tipo de música popular es en en su país? What other kind of music? Kind of. Mire, como que hacemos una lesión ahí, una unión. What other kind of music are popular in your country? ¿Les parece si practicamos esa question? Yes. Okay. Yeah. Repeat after me. Kind of. Kind of. Kind of. Kind of. Kind of. What other kind of? What other kind of? What other kind of music? Kind of. Otra vez, what other kind of music? What other kind of music? What other kind of music are popular? What other kind of music are popular? What other kind of music are popular in your country? What other kind of music are popular in your country? Very good. Vaya, háganme un favor. Agarre aire, sosténgalo y le damos de un solo a la pregunta. What other kind of music are popular in your country? Dele. What other kind of music are popular in your country? Popular. Dele otra vez. Popular. What other kind of music are popular in your country? Very good. Hoy sí, mire, lo que no quiero es que lo pausen, porque es una sola pregunta. Ricardito, ¿le das? What other kind of music are popular in your country? Dale. What other kind of music are popular in your country? Casi, popular. Popular. Popular, dale otra vez. You can do it. What other kind of music are popular in your country? Casi, el kind of se te falló. Dale otra vez. What other kind of are popular in your country? Se te fue la music, dale, otra vez. What other kind of music are popular in your country? Dale otra vez, ¿sabes qué? Agarra aire. Y con ese mismo aire lo vas soltando cuando estás pronunciando toda la. Dale otra vez. Okay. What other kind of music are popular in your country? Muy bien, voy a hacerlo un poquito más rápido. What other kind of music are popular in your country? Un poquito más rápido. What other kind of music are popular in your country? Fantastic, good job. Hoy sí, solo que no te olvides el popular, ¿oíste? Sí.
pero está bien. Me gustó porque se te oyó el kind of. ¿Sabes por qué hacemos eso? Porque solemos decir what other kind of, dicen la gente, ¿verdad? Pero es kind of. ¿Por qué? Porque cuando usted aprende a unir las dos palabras, suena un poco más fluido y al mismo tiempo suena más nativo. ¿Sí? Y le soy sincero, teacher, en otras clases que yo estaba, nunca me habían dicho lo que usted me está diciendo. Hasta hoy sé que uniendo dice así. Exacto. Es una lesión, es una unión para sonar más fluido. Es que lo que pasa es que los nativos somos diferentes. Tenemos que enseñarles cómo hablar de verdad. Y hablar bien. The intonation is correctly. Eso sí, vea. Nosotros cuando hablamos no decimos, hey, would you like to play with me? No. Nosotros le decimos, wanna play? O si uno decimos, wanna? Y hacemos, wanna. Y ya nos vamos. Mm. Pero es importante que usted aprenda la forma prácticamente así como polite, educada de hablar. Para después hacer lo que pueda con el inglés, así bien chido. Muy bien. Excelente. A ver, Kevin, I want to hear your voice. Pero don Kevin Flores primero y después don Kevin Alexander, que no me voy a dormir, vea. A ver, vaya Kevin. Kevin Flores, dale. Quiero oírte. ¿Cómo había dicho, teacher? Perdón. ¿Cómo que había dicho, teacher? Ash, oí bien. What other kind of music are popular in your country? Dale. Eso tengo que repetir. Vaya, vamos a hacer pasito tuntún, ¿te parece? Démosle, ya sé. Vaya. What other, dilo. What other? Ajá, está aquí en el chat de Zoom, ¿lo ves? No abierto. Ahí está, abrilo. Ya, pues sí, acá lo voy a leer, así que. Vaya, dale, tú puedes. What other kind of music are popular in your country? Casi. Si te fijas, está el kind y está el, la gente lo pronuncia of, pero en realidad es of, ¿verdad? Después del sí. Other, ¿te acordás? Aquí hay dos palabras. Sí. Va, entonces eso no lo pronuncias separado, lo pronuncias junto. ¿Ves lo tercero que he puesto yo después de la pregunta? Donde dice kind of y después dice igual y después dice kind of. Kind of, sí. Ajá, así kind lo pronuncia. Dale de regreso y haceme la pregunta. What other kind of music are popular in your country? Muy bien, perfecto. Pero si te fijas, no sonó como intonation of a question. No sonó como pregunta, sino más sentence. Oh, yeah. Vuélvemelo a leer con una entonación de pregunta, porfa. Vale. What other country music are popular in your country? Otra vez, vaya, la intonation está bien, pero el kind of me faltó. What other kind of music are popular in your country? Dale, yo sé que podés. What other kind of. Dale. What other kind of are popular in your country? Pero te falló el music. ¿Qué me hiciste? Dale otra vez. Es una pregunta muy larga, pero dale, yo sé que pueden. What other kind of music are popular in your country? Muy bien. Solo te acuerdas de que no es popular, sino que es popular. Popular. Ajá. Pero te felicito. Good job. Muy bien. Fiu, me salvé. Hoy vamos con Alexander. Dale, Alexander. Tú puedes. Good job, Ken. What other kind of music are popular in your country? Pero me dijiste popular y es popular. Dale otra vez. Popular. ¿Cómo? Dale. Popular. Sí. What other kind of music are popular in your country? Popular. Popular. Dale otra vez. What other kind of music are popular in your country? Oh, sí, mira. Solamente que pausaste y yo no quiero pausa. Yo quiero de un solo. Dale.
What other kinds of music are popular in your country? Very good job, Oisi. Te felicito. Good job, sir. Dorita, ¿le vas? I would. In order to... No te oigo. Hola, hola, ¿sí me escuchas? Hoy sí. What other kind of music are popular in your country? Muy bien, pero hacémelo con tono de pregunta, porfa. What other kind of music are popular in your country? Muy bien, very good. Esme, dale. What other kind of music are popular in your country? Muy bien, popular. Pero está bien, te felicito. Jaycee, dale. Tenía desactivado el micrófono. Ya me di cuenta. What other kind of music are popular in your country? Very good, not too bad. Excellent. Laura, dale, Laurita, tú puedes. What other kind of music is popular in your country? Uy, te felicito por el esfuerzo. Muy good job, girl. Good job. Dagna, ¿estás por allí? Yes. Dale, pues. What other kind of music are popular in your country? Muy bien, solo el popular, ¿lo oíste? Pero lo demás está bien. Popular. Muy bien. Muy bien, chicos. Ven que hemos hecho un montón. Hemos practicado muchísimo lo que es la pronunciation. Ahora bien, fíjense que aparte de música, para poder hablar de cosas, tenemos que aumentar nuestro vocabulario y saber cómo se dice diferentes tipos de entertainment. ¿Saben qué es entertainment? Entretenimiento. Ajá. Entretenimiento. Correcto. Por ejemplo, fíjense que yo les tengo por aquí algo, miren. Obviamente, sabemos que hay action, ¿verdad? De acción. Ven aquí. ¿Sí o no? Action. Electronic. Music. Electronic. Game show. Electronic. Juego de juego. Sí. Heavy metal, algo que le encanta a Jaycee. Yes. ¿Verdad? Muy bien. También hay películas de horror, ¿verdad? De horror. Musicals, como High School Musical, ¿verdad? Reality shows, como por ejemplo. Ven a cantar. Ajá. Y alguien que le guste el reggae, ¿verdad? También, music. Así como Bob Marley y compañía. Ah, también a Jaycee le gusta la salsa, ¿verdad? Ajá, sí. Ciencia ficción. Talk shows, ¿verdad? Oh. Y soap operas. ¿Y qué es una soap opera? Que... ¿Una ópera? No. ¿Un show de ópera? No. Una soap opera es una como novela. Novela de ópera. Soap opera puede ser dos contextos. Novela, así como novela, así de que la ves en la televisión de Laura Salvaje y compañía, pero también soap opera puede ser una obra puesta en escena. Como Romeo y Julieta. Exactamente. Oh. Como Romeo y Julieta, como Hamlet. Edipo Rey, como etcétera, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es una soap opera. Puede ser una novela, así como Rosa Salvaje y compañía, ¿verdad? Soap opera. Ajá, que es una soap opera. O también puede ser una puesta en escena, ¿sí? De teatro. ¿No sabían, verdad? Fíjense que... Vean, y se pronuncia como jabón. Soap, no, como no. Sopa. Soap. Mira, ya vas a ver, te lo voy a volver a poner. Soup. Para que verás. Sopa, otra vez. Es que mi hija ando bien decaída. No, ya me di cuenta, pero espérate, ya vamos a ver. Mira. Supuestamente soap opera, ¿verdad? Supuestamente. Pero si lo unimos es soap opera. Soap opera. ¡Ah, cabal! Mira, sí. Soap opera. Sí, ¿ve? Soap opera. Soap opera. Soap opera. Soap opera. Soap opera. Soap opera. Soap opera.
Ajá, así bien delicates. Son popora. Son popora. Ay, muy popora. Bien, ya vi. Si estiran el pescuezo y le hacen un pop, pop. Son popora. Popora. Ya viste, funcionó. Ah, vea, ya ve que te dice reír. Si yo pues, conmigo no te vas a aburrir. Forget it. Nada que ver. Muy bien. Ahora les pregunto, hablando de music y de pulpo flotante y de periquitos voladores, who's your favorite singer? ¿Quién es su cantante favorito? Who's your favorite singer? Para mí es Daddy Yankee. Daddy Yankee, okay. ¿Qué más? Ajá. I love Chayanne. Chayanne, muy bien. Ama Chayanne. Ok, Papi Chayanne, vea, muy bien. Vale. Ahora les pregunto. What's your favorite kind of movie? ¿Qué es su tipo de película favorita? Horror. Amo las películas. Romantic, horror, ajá. I like comedy. Comedy, yeah, ajá. Yeah. ¿Qué más? Cartoons, nadie. Geographic, ajá, muy bien. ¿No le gustan así como los documentales? Sí, Geographic, toda la vaina. Ajá, okay. Discovery, okay. Yo le pregunto, what's your favorite song? What's your favorite song? ¿Cuál es tu canción favorita? Love in the Dark. The Flame. The Flame. Yes. Qué romántica de 80s. Ajá, Gaby. What about you? Outro se llama. Uy, ¿y de quién es tú? Es de un artista de rap español. Ah, ya decía yo. Ay, qué interesante. Vaya, les pregunto. Ajá. A mí me gusta una de Jesús Adrián Romero que se llama Princesa Mágica. Ah, ándale. Yo creo que ya lo he oído. Es bonita. A mí también me gusta. Pero yo creo que a la vez me le gusta todo. Te has mirado, ¿verdad? Míreme, si yo voy con usted a salir un día, me pone Rocío Dúrcal, me pone... Y de todas, yo canto todas las canciones. Usted me pregunta de una canción, yo se la canto. Ay, ya, qué chido. Pues ya sé lo que vamos a hacer para el final del curso. Vamos a cantar con la mano. Ya sé con quién vamos a hacer dúo. ¿Verdad? Sí, un gran karaoke aquí. Vaya, hoy les pregunto, what's your favorite movie? Movie. La Sirenita. The Little Mermaid, ajá. El gato con botas. Who's with Boots? Ajá. Uh-huh. ¿Qué otro? I like El Señor de los Anillos. The Lord of the Rings. The Lord of the Rings. Bueno, fue la primera vez. De hecho, antes de ver las películas, antes de que salieran las películas, ya había leído los libros. Ah, sí, porque no lo entendés. Pero la película de Crepúsculo, nada que ver con el libro. Sí, es raro que se apeguen, ¿verdad? Titanic. A las películas, a las obras y viceversa. Ajá, Gaby. ¿Cómo que se llama Sin Miedo? Ah, ajá. Ya sé cuál es. Nelly. A través de mi ventana. Interesante. Ajá, Fernando José o René Giovanni o Rudy o Adonai, a ver quién me contesta. Ni uno de los dos. Dagna, what about you? Ay, como si fuera la primera vez. Oh. Sandri, what about you? Avatar. Avatar, ¿pero cuál? El azul. La 1 y la 2. La 1 y la 2, el azul. La secuela. What about you, Alexander? I like Coraline. Coraline. Ah, ya sé cuál es. Ay, Coraline. O sea que a él le gustan todas las de Tim Burton. Yes. Muy bien. Ricardo, ¿cuál es? 50 sombras. Chicos. 365 días no le gustan. Ah, sí, pero por el trama es bueno. Pues sí, Ricardito. ¿Y tú qué onda? No tengo un tipo de You don't have any favorite one. Okay. No, no hay problema, pues si no tiene. Pero ¿cuál le gusta ver más frecuentemente, Ricardo?
Frecuentemente paso viendo anime, por ejemplo, ahorita de Entonces le gusta la serie de anime y películas. Ah, no, pero como estamos anime. Diciendo movies. Ajá, no, pero la película, ahorita va a salir una película de anime. Ah, pues pero sí, no, podría Demo ser Avatar. Demo 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 y video games, what about video games? I like video games. Pero which one? In this moment, Free Fire, Call of Duty, Rainbow Sixes. Wow, ya sabía yo, ya salió el Rainbow. What? Hola. Alrighty. Paola, Fuji, Stella, Mario. Guarde, yo estoy pensando. Yo me quedé con. ¿Con qué me quedé yo? Espérate. Nintendo 64. No, no, tampoco. Pero yo me quedé con el Sony. Ese me quedé yo. Mira, yo jugué Sony, yo jugué Game Boy, The Turtles Ninjas, Mario Bros. A mí, yo era el honguito, por cierto. Y a mí me encantaba todo eso. Ya después, hasta Atari jugué. Ahorita mi favorito es Lula. All right. Aunque me da miedo. Vaya, chicos. Who's your favorite singer? ¿Quién es su favorite singer? Cantante. Ya dijimos. No. ¿Actor or actress? Actor or actress. Mm-hmm. Uy, tengo mucho. Johnny Depp. Anna Hathaway. ¿Quién más, Nelly? ¿Quién más? Para mí es Salma Hayek. Cristina Aguilera. ¿Quién más? John Wick. Brad Pitt. Sí, vamos a ver la 4, chicos. Robert De Niro. Vaya. ¿Quién me estaba hablando, perdón? Who's your favorite adult? Adult. Atleta. Adult. Messi. Cristiano Ronaldo, ajá. ¿Y vos cómo te metiste, vos? ¿Ya vio? Para mí, Ronaldinho. Ay, qué bien, tenemos un estudiante gatón. Muy bien, son los más inteligentes, bien. Aprenden así rápido el inglés. Muy bien. Ay, tan bello. ¿Quién más? Otro atleta, ya sea contemporáneo o que ya no esté jugando, pero que fue un buen atleta también. Puede decir Magic Johnson, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Steve Pippen. Michael Jordan, Magic Johnson. Kareem Abdul-Jabbar también. Scottie Pippen. Alan Iverson. Vaya, el Obaldo. Muy bien. No nos olvidemos de nuestro. Mágico González. Muy bien. Mágico González. De hecho, he jugado contra él y con él. Bárbaro. Tiene un equipo que se llama los Pachines. Y bueno, he jugado con varios de aquí. Rafa Burgos, La Chelona Rodríguez. Qué bárbaro. No, hombre. Si este chavo, olvídense. Lleva partidas. Muy bien. Vaya, chiquillos, muy bien. Después de hablar de pulpos flotantes y de periquitos voladores, hoy sí, aterrizamos un poquito. ¿Se acuerdan que estábamos viendo el principio del present continuous? ¿Se recuerdan? Vaya, chivísimo. Good night, coach. Good night. Welcome to the jungle, welcome to the class. Exacto. Vaya, chicos, fíjense que les tengo algo bien facilito. Bien fácil. ¿Qué me extrañaste? Para que... También que le va a ayudar a Dagna, creo yo, porque ella es la que estaba teniendo problemas ahorita con el present continuous, pero creo que lo van a hacer muy bien, ya van a ver después de esto. Se los tengo súper archi recontra sencillo. Pero voy a necesitar su ayuda. Vamos a ver. Let's going back to business. Y les quiero presentar. Se mire el present continuous. Tenemos, es bien fácil la fórmula. El sujeto, el auxiliar be y el verbo más ing. ¿Quieren que se lo ponga más grande? Sí, se puede. Vaya, tarán. Gracias. Much better. Bye. Acuérdense que ¿cuál es el verbo to be para I? Am. Para he, she, it? Is. ¿Y para we, you, they? Are. Vean que la estructura para afirmativo es sujeto, verbo, auxiliar, que es el verbo to be. Pues podría ser am, is o are, más el verbo e ing. Ejemplo, vean el ejemplo que aquí los tengo por acá. Miren. I'm talking.
¿Qué significa? Estoy hablando. Estoy hablando. He's eating. ¿Qué significa? Está comiendo. Ok, muy bien. Vean que la acción está en el presente. Ahorita se lo voy a enseñar de esa manera. Les voy a enseñar las tres formas en que se utiliza el present continuous. Una es esa, para hablar de lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo al momento de hablar. Vaya, vean la fórmula de la sentence negativa o the negative sentence. Tenemos, por ejemplo, vean aquí, lo voy a poner acá, lo voy a poner esto bonito. Tenemos el sujeto, he, she, he, we, you, they, I, el verbo to be, el auxiliar más el not, el verbo en ing. Ejemplo, yo no estoy hablando. I'm not talking. No, drásticamente. ¿Quién está oyendo tanta bulla? A ver. Ahí está. Sí, no se escucha. Ya estuvo, ya lo quité. Vaya, mira, I'm not talking, significa no estoy hablando. Vea la estructura. Sujeto, verbo to be, la partícula not, y el verbo talk con ing. ¿Estamos bien? Yes. Cool. Él no está hablando. He's not or he isn't eating. Él lo está comiendo o no come, ¿verdad? Puede ser, mire, aquí, he's not, o puede ser isn't. También, ¿se recuerda que es isn't? Es como decir, he's not. ¿Estamos bien? Yes. So far, so good? Yep. Bye. Ahora bien, ¿cómo hago para hacerlo en pregunta? Easy peasy quizy, miren. ¿Qué pasa con el verbo to be? ¿Se acuerdan que cuando hacemos una oración el verbo to be va después del sujeto? Pero cuando hacemos una pregunta, le damos vuelta a la tortilla. Primero tenemos el verbo to be. Y luego el sujeto. El sujeto. Y luego tenemos el verbo en ing. Are you talking? ¿Estás hablando? Are you talking? Miren que no es talking. Oigan bien. No es talking. Es talking. Talking. Vean acá una cosa. Por ejemplo, aquí usted ve que hay una L, ¿verdad? Acá. Yes. Pero esa L es muda. Usted no la pronuncia. Usted no dice talk. Usted dice talk. Talk. Como TikTok. Talk. Como TikTok. Talking. Talk. Talking. ¿Sí? Are you talking? Talking. No, talking no. Talking. Talking. Very good. Hoy sí. Felicito. Talking. Talking. Entonces, repitamos. Are you talking? Dígalo. Are you talking? Are you talking? Talking. Are you talking? Talking. Are you listening? Are you listening? Are you listening? Are you speaking? Are you speaking? Ajá, ve. Ve, perfecto. Speaking? Otro. Is he eating? He eating? Is he eating? Eating. Eating. Eating, de comer. Is he eating? Is he eating? Is he eating? Estamos en este, mira. Is he eating? Are they learning? ¿Están aprendiendo? Are they learning? Are they learning? Very good, very good. Excellent job. Are they learning? Are they learning? Vean que dependiendo del sujeto, obviamente está el verbo, ¿verdad? Que estamos ocupando, el verbo to be. ¿Estamos bien hasta ahorita? So far, so good. Yes. Vaya, ya ven, si ustedes lo van a tomar captura de eso, no lo cambien. No, ah, no, yo, se los puedo mandar si quieren. Ok. Se los mando. Sí, por favor. Vaya, tranquilo. Lo que me interesa es que ustedes focus. Ya que me están comiendo las zancudas, pero está bien, ya casi. Vaya, perfecto, muy bien. Veamos, sigamos. Vaya, primer circunstancia donde yo ocupo el presente continuo. Ricardito, dale, ayúdame a, ver, a leerlo, please. El presente continuo se utiliza para hablar sobre algo que está pasando. Espérame que no leo más ahí. No, pues. En el momento en el que hablamos. Ejemplo. ¿Ejemplo? I am studying now. Ajá. Estoy estudiando ahora. Ajá. He's eating at the moment. Está comiendo en este momento. Ajá. It is raining. No, está lloviendo. No, léelo. Léelo otra vez. Is it raining? Is it raining? Is it raining? Is it raining? Ajá, acuerda, mira, aquí pasa lo mismo, mira. Is it raining? Is it raining? Ajá, muy bien, perfecto.
Perfecto, sigamos. ¿Estamos bien, vea? Esa es la primera circunstancia. La segunda circunstancia. Quiero ver quién me va a ayudar a leerlo. Quiero ver, aquí es don Fernando José, ¿me puede ayudar a leerlo, porfa? Pero Fernando Molina, creo yo. O don José, ¿quién de los dos está available? Lo puedo hacer ya. ¿Cuál? ¿Quién dijo yo? Ah, Fernando Molina. Ah, dale pues. Bueno, si gusta que lo lea José, dijo el teacher. No, dale, yo ya estuvo, dale. Okay. No te zafes, dale. Ah, bueno. También lo usamos para hablar de algo que está sucediendo en la actualidad, pero no necesariamente cuando hablamos. Ajá. En este caso se utilizan expresiones de tiempo como currently, latterly y these days. Latterly no, lately. Lately. Ajá. Oh, these days. Muy bien. Ejemplo, dale. Ejemplos. They're learning English. Ajá. Estás aprendiendo inglés. Ajá. She's currently looking for a job. Ajá. Actualmente está buscando un trabajo. Ajá. Are you working much lately? Lately. Ajá. Estás trabajando mucho últimamente. Muy bien. Venga, otra manera de utilizarlo, chicos. Oli. ¿Estamos bien, chicos? Yes. Dale, vale, pues. Que si no, no sigo. Démosle, pues. Vaya. Sigamos. Gracias, Fernandito. Tercer modo. Quiero ver quién me ayuda. Nico. Brame. No, espérame, yo sé que me quieres ayudar, pero vamos a dejar al don Jaycee. Yes. Dale, Jaycee. Usamos el presente continuo para hablar de algo que está ya decidido que se hará en el futuro próximo. Su uso indica que es bastante seguro que lo planificado sucederá. Ajá, dale. I'm going to the party, Tony. Tonight. Ajá. Voy a la fiesta esta noche. Exacto. ¿Estás seguro? Pues que vas a ir, ya estuvo. Dale. Siguiente. No, mañana sí, voy. Ah, She's not coming. She's not coming. ¿Cuál es la forma contractada? She isn't. Que está, es he, hombre. He's not. He isn't. Ajá. He isn't coming to the class tomorrow. Ajá. No vine a la clase mañana. No viene a la clase mañana. Ajá. ¿Y la última? Are you working next weekend? Ajá. ¿Trabajas la semana que viene? Eso, muy bien. Vaya. Ven las tres formas en que podemos utilizar el present continuous. Yes. Muy bien. Ahora bien, con la última. ¿Se acuerdan que con la última estamos haciendo el present continuous y utilizamos también el going? Ven el último. Lo que acaba de leer Jaycee. Fíjense que el present continuous con la última que acabamos de ver, que es el going to, porque dijiste, he's going to the party tonight, vea. Por ejemplo. Eso también lo utilizamos para hablar de futuro. Solo les voy a decir algo así como en general, porque eso lo vamos a ver más adelante, lo van a ver más adelante, en el otro módulo, tal vez. Que cuando uno habla de futuro, ¿se acuerdan que está el going to y el will? ¿Han oído de eso? Yes. ¿Han oído? Sí. Sí. Y ustedes dicen, y entonces, teacher, ambos se ocupan para futuro. La diferencia es que si usted dice, I will do, por ejemplo, I will go to Miami, un ejemplo, es que usted está un 65% seguro de que va a pasar. Pero si usted, por ejemplo, dice, I'm going to Miami, significa que usted está 99.99% de qué va a pasar. Ambos usos son para futuro. La diferencia es que en el going to usted está seguro de que va a hacer esa acción. Y en el will, usted no está 100% seguro. It will be. Ah, exacto. Eso es para hablar así de manera general acerca del futuro. Nada más. Okay. No les digo más para que no se hagan bolas, ¿vea?
Muy bien. ¿Tienen alguna duda, comentario o reclamo de hablar ahora o callar para siempre? Yo me pongo. Clear, teacher. Clear like water. ¿Podría, teacher, resumir las tres formas? Sí, las tres formas, Sandrita. Va, por ejemplo, el presente continuo lo utilizamos primero para hablar sobre algo que está pasando en el momento en que hablamos. Ejemplo, I'm explaining. Ahorita estoy explicando, ¿verdad? You uh-huh. are asking, estás preguntando. You are listening, estás escuchando. Segunda manera, también lo usamos para hablar de algo que está sucediendo en la actualidad, pero no necesariamente que está pasando ahorita en el momento, sino que es algo que estás haciendo. Por ejemplo, ahorita, you are learning English, ¿sí? Uh-huh. Este año está, you are learning English. También puedes decir, otro ejemplo, you are looking for a job. No es que ahorita estés en la calle buscando trabajo o estés en el newspaper, ¿verdad? Pero ponerle que no tenés empleo y estás buscándolo. Es una acción que estás haciendo en la actualidad. No en el momento que estamos hablando, pero en la actualidad. ¿Sí? Uh-huh. Vaya. Y pues el otro ejemplo. Por eso es que tu ejemplo, en eso que te acabo de decir, puedes utilizar las palabras currently, lately, últimamente, these days, en estos días. Y la última es para hablar de un presente continuo, pero de cosas que vos estás seguro de que ya estás decidido que vas a hacer en un futuro próximo. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué vas a hacer el sábado? Ya sabes qué vas a hacer, ya tenés una actividad planeada. Mm-hmm. Te yes. pregunto. Sí. ¿Qué vas yes. a hacer? Ir a un baby shower. Entonces tú dices, I'm going to the baby shower. ¿Me entiendes? Es algo que lo va, es un futuro próximo, pero estás uh-huh. seguro de que esa acción la vas a hacer. Si tú me dices, I will, no estás segura. ¿O sí? Uh-huh. El presente pero continuo. Going? Ajá, el presente continuo, la tercera forma de usarlo es para hablar de un futuro próximo. Y que lo que va a pasar en un futuro cercano, tú estás seguro que lo vas a realizar. ¿Estamos bien? Yes. Así entendí mucho que mejor. ¿Sí? Sí. Vaya, perfecto. Espérense, chicos, que ya. Thank you. You're sir. Welcome. Ya sé lo que voy a hacer. Espérenme, vamos a hacer una cosa. Y antes de que nos vayamos, porque a mí me dijeron, teacher, por favor, va de esa cosa. ¿Ves que sí me dijeron? ¿O no? No. Pero yo voy a ser para otro grupo. Y no quieren que lo mande lo que acabamos de ver, no los mando, pues. ¿Cómo no mándelo? Uh-huh. Mándelo, teacher. Vaya, espérame, pues. Mándelo. Ahorita lo voy a hacer antes de que sea demasiado tarde. Y yo se me olvide. Porque la teacher no tiene, pero así, no tiene memoria de elefante. No, güey. Espérame. A ver. Tararán. Ahí está. Es que tengo que conectar mi WhatsApp. Porque se lo voy a mandar por ahí, se lo voy a mandar como un documento, oigan. Ajá, para que ustedes puedan repasarlo una y otra y otra y otra vez. Así que eso estoy haciendo precisamente ahorita. In the meantime, chicos, in the meantime, mientras tanto, in the meantime, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta de lo que we have learned, lo que hemos visto so far, hasta ahorita? Porque si no, estoy frita en una cosa. O ustedes son super archi recontra excellent guys, o ya me afligí que no entendieron ni jota. Las dos cosas. Las dos cosas. Hombre. No, mentira, sí está bien. Vaya, chiquillos, yo creo que ya se los mandé. Can you take a look? Quiero ver. Ya lo mandé. Vea que sí. Y ya se lo mandé. Vaya. Entonces lo que tienen que hacer nada más es darle click and download it. ¿Sí? Chicos, download significa descargar. ¿Sabían eso? Download, sí, yes. Download. Y subir, upload.
Ah, okay. Se lo voy a escribir. Como Apple. Ya, no, download es como cuando tú archivo. Y upload es cuando tú subes un archivo. ¿Hoy sí? Bueno, vaya chicos. Dagna, ¿estamos bien hasta ahí? Creo que... ¿Qué le pasó a Dagna? Ahí está. Dagnita. Hola. 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 Creo que se le trabó el micrófono. Muy bien, chicos. ¿Any questions so far? No me descarga, teacher. Ah, ¿no te descarga? No me puede descargar. No. ¿Cómo que no te puede descargar? No puede ser. Ah, ¿será que no? ¿No tenés suficiente espacio? Es porque no tiene la aplicación, creo. Ajá. Tiene que tener la aplicación de PDF. Ajá. De PDF. Sí, tiene que tener PDF. Sí, tengo PDF. Ah, pues tiene que. A mí me abrió un PowerPoint. A mí ya me descargó. ¿No la descargó? A mí ya me descargó. Ah, ya. Ah, va, perfecto. Ya le va a descargar. Ah, pues si quiere se lo manda a Dagna o lo vuelva a mandar al grupo. Vaya, chicos. Bueno, sé que tienen que dormir. Thank you, teacher. Vaya. Hugs and kisses. See you on Monday, right? Okay, bye-bye. Take care. See you on Monday. Bye. Bye. Bye.